Ana Irazábal lleva años contándonos lo que pasa en los campos de refugiados del Mediterráneo. Ate hau, da Macedoniarako sarbide bakarra, eta azken 24 ordutan 10 errefuxiatuk besterik ez dute gurutzatu. La muerte y el hacinamiento de personas que huyen del hambre y la guerra en espacios miserables, donde no hay lugar para la dignidad humana. El trato a los migrantes, que debería ser motivo de vergüenza para Europa, es uno de los puntos fuertes de las campañas ultras. Tú eres una de las periodistas en Europa que más sabe del fenómeno migratorio y de los refugiados, que lo has vivido desde dentro, desde prácticamente sus inicios. ¿Cómo te explicas que eso haya sido el principal combustible para este fenómeno político que sucede aquí? Porque yo creo que como periodistas y como medios de comunicación tendríamos que hacer autocrítica. No sé si lo hemos contado bien. No sé si hemos sido capaces de contextualizar, de más allá de contar los números, ¿no? De hoy han llegado 10.000, mañana 5.000, de decir cuánto supone esto para la Unión Europea. No nos encontramos ante ninguna crisis migratoria. Nos encontramos ante una auténtica invasión del territorio nacional. Exigimos igualmente la devolución inmediata, en caliente, en frío, en templado, como sea, de todas aquellas personas que están en estos momentos deambulando ilegalmente por el territorio nacional en Ceuta. Si tenemos partidos políticos que utilizan mensajes muy atrayentes y muy directos para azuzar este miedo, tenemos que ser capaces de responder con información. Y no sé si hemos dado la talla en ese sentido, ¿no? ¿Qué teníamos que haber hecho? Yo creo que, aparte de humanizar el drama, que eso sí que lo hemos intentado hacer, contar que todas estas personas que han llegado, algunas han vuelto, no todas se han quedado. Que muchas de ellas sí eran musulmanas, como decían aquí muchos partidos de derecha y extrema derecha, pero que se han amoldado muy bien, que conviven, que han aprendido italiano, que están trabajando, que el 40% de las personas que llegan trabajan. Y en el día a día, para el italiano medio que estaba sufriendo todavía las consecuencias de la gran crisis, lo único que le han llegado son eso, los titulares. Y entonces, ha deshumanizado mucho el drama y al mismo tiempo necesitaba un enemigo, necesitaba un chivo expiatorio. Y la extrema derecha ha sido muy capaz de decir, el enemigo es ese negro que acaba de llegar a Sicilia y que está intentando quitarte el trabajo, ¿no? Lo que yo he visto es que Salvini daba mucho juego en televisión, como pasó con Berlusconi en los años 90. Daba muchos titulares, daba audiencia, ¿no? Te decía cuatro barbaridades, hacían gracia y entonces le invitaban a todos los programas televisivos y a la radio para que hiciera gracia, ¿no? O para que dijera sus barbaridades diarias. Pero no nos estábamos dando cuenta que mientras nadie rebatía sus discursos, nadie le hacía frente, nadie se preparaba las entrevistas con datos, ese mensaje que parecía ridículo, ese mensaje al que parecía que nadie hacía caso, iba calando. Iba calando como sucedió con Mussolini, ¿no? Que al principio parecía que Mussolini le tomaban el pelo. Todo el mundo decía, ¿pero este quién es? A sus discursos iban cuatro gatos. Pero fue calando y fue calando. Y eso es lo que ha pasado con Salvini. Si la cuestión que propone Salvini es cerrar los puertos y que no entren más migrantes, Salvini y la extrema derecha, ¿eso cómo se contrarresta? ¿Diciendo que hay que abrirlos? Claro, diciendo que esto va en contra de la ley marítima internacional y que no se puede cerrar los puertos italianos. Que no se puede, por ejemplo, una de las barbaridades que dice Salvini, bloqueo naval en el Mediterráneo, ¿no? Que repite hasta la saciedad. Hay que establecer un bloqueo naval en el Mediterráneo. Cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que es imposible establecer, imponer un bloqueo naval en el Mediterráneo. Y además, ¿qué vas a hacer? O sea, si fuera posible, aunque es imposible, los que llegan hasta el bloqueo se hunden y mueren. ¿Y qué pasa? Salvar vidas es el ABC. Si una persona está en riesgo, la ley marítima internacional dice que hay que salvarla. Italia tiene un sistema de acogida que es capaz de hacer frente a eso sin ningún tipo de problemas. Quizá lo que había que reestructurar es qué hacemos con estas personas cuando llegan, qué tipo de sistema les damos. Quizá habría que crear más centros de acogida, pero bien hechos, donde aprendan italiano, donde se les den herramientas para entrar en el mercado laboral sin tener que estar trabajando en negro,
en todos los campos de cultivo italianos, pero sin información esto no cala, no llega. Llega el bloqueo naval en el Mediterráneo. ¿Tú encuentras alguna similitud con lo que dicen los partidos de extrema derecha en Italia y lo que dice Vox? Sí, es que se repiten.